Muy lindo el discurso de Luis Abinader en la Asamblea de la ONU, abogando por República Dominicana, por su seguridad nacional respecto al tema de Haití, ¿no? Que si no recibe el financiamiento, por fin el presidente de Kenia y sus mercenarios y guardias que están en Haití, y si no van todos esos, creo que 2,000, ¿no? Que esa es la cifra de la que se habló y que se prometió que iba para a ver si se pacificaba, ¿no? La situación terrible que tiene la nación, pues que él iba a tomar medidas para resguardar la seguridad nacional. Si usted es islandés, pues definitivamente podría creerle al presidente Luis Abinader, pero no. Vamos a hablar de acciones que está haciendo el presidente Luis Abinader. Vamos a analizar inclusive los símbolos que utiliza la presidencia de la República Dominicana, que son sospechosos. Y también vamos a hablar de algo que se llama Pacto por el Futuro, del cual Luis Abinader no es solamente que aparentemente lo apoya, sino que habló y se endosó públicamente en un discurso el pasado lunes en la asamblea, en la cumbre por el futuro. Vamos a hablar de esos temas con el avezado periodista dominicano que reside en los Estados Unidos, don J.C. Malone. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Un placer para nosotros recibirlo aquí en La Quinta Pata. Don J.C., ¿qué es el Pacto por el Futuro y qué implicaciones podría tener para República Dominicana y qué rol juegan tanto Luis Abinader como Raquel Peña, la vicepresidenta? Bueno, primero debemos empezar por el inicio. Bien. El Pacto por el Futuro es el tercer paso camino a lo que me llaman el gran reinicio. Todo esto sale de un animal llamado Foro Económico Mundial, que se reúne en Davos, que es básicamente un club de los ultramigrantes que decidieron destruir la sociedad para reconstruirla de una forma más cómoda para ellos en todas las comunidades. El primer paso que ellos tomaron, esto viene de la pandemia. La pandemia, el príncipe, hoy rey Carlos, pronunció un discurso. Me estoy oyendo como un ustedes tienen el mismo eco. Pronunció un discurso en el que llamaba a aprovechar la pandemia para reconstruir los sistemas políticos y económicos y poder así reiniciar mejor, reconstruir la sociedad. A partir de ahí sale el pacto por la pandemia, que fue el segundo. El primero fue el pacto migratorio. Ustedes recuerdan que Danilo Medina se negó a firmarlo. Y luego del pacto migratorio, que se aprobó, eso es lo que tiene la frontera estadounidense y de muchos otros países abierta. Es la única forma que tú explicas que alguien salga de Colombia, atraviesa Centroamérica, México y llega a los Estados Unidos. Esas fronteras están abiertas. Lo mismo que a Europa. Entonces lo que falta es que nosotros abramos la frontera de nosotros. Y el presidente Abinader ha hecho un gran despliegue militar, selló la frontera, quien está construyendo un muro hace como desde antes de empezar el gobierno y no lo ha terminado. Pero sin embargo, yo estuve recientemente en Santo Domingo y vi más haitianos que nunca. Había momentos en el que si habían 10 personas juntas, habían 3 o 4 haitianos. Y yo aclaro, yo no soy anti-haitiano, no lo soy, nunca lo he sido, no lo seré jamás. Mi padre fue a la República Dominicana a picar caña, como iban los haitianos. Y yo me crié con muchos haitianos en mi batalla, el Ingenio Consuelo. Fui a la escuela con ellos. Un haitiano es el padrino de mi hermana menor, que él era muy amigo de papá. So, yo no soy anti-haitiano, sin embargo,
después de todo el despliegue militar y la construcción de los muros, ahora hay más haitianos en Santo Domingo que nunca. ¿Cómo ocurrió eso? Yo no sé. Lo que yo sé es que Luis Abinader y Raquel Peña son parte, son miembros del Foro Económico Mundial. Después del pacto migratorio, que nosotros no lo firmamos, pero de hecho está funcionando, entonces ellos plantearon el pacto por la pandemia. Ahí hubo un gran revuelo porque se filtró la información. La gente empezó a oponerse al pacto por la pandemia. Cada país debiera darle, yo creo que un 5, un 10% de su presupuesto de salud pública a la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, y será esta la organización que decidirá lo que va a hacerse en materia de salud pública en Las Cañitas o en Guachupita o en cualquier barrio de Jimaní. No será el Ministerio de Salud Pública Dominicano, sino ese ministerio, la Organización Mundial de la Salud. Entonces ahora plantean el Pacto por el Futuro, que tiene muchas cosas hermosas, pero básicamente a lo que se consta de que todos los países, todos los líderes electos, el presidente Abinader, por ejemplo, que nosotros con el voto le dimos el poder político de la nación, él firmando este pacto le traspasa ese poder que nosotros le dimos a él, al secretario general de las Naciones Unidas, que a través de una plataforma de emergencias mundiales que han creado con este pacto, tendrá la autoridad de decidir cómo manejar cualquier emergencia. Él decide qué es una emergencia y él decide cómo se maneja. ¿Qué les parece? Bueno, entonces hay algo que yo quiero que ahora ponga... Ahora yo no los oigo. No, ¿no nos escucha? ¿No se oye ahora? ¿Me escucha ahora? Ahora sí. Bien. Lo que quería preguntarle también, don JC, para que la cosa quede clara para la gente, ¿qué es el Foro Económico Mundial? ¿No? ¿Qué es el Foro Económico Mundial? ¿Y por qué tienen asiento ahí tanto Luis Abinader como Raquel Peña? ¿Qué representan ellos de cara al Foro Económico Mundial? Ok, el Foro Económico Mundial es una creación de un ex banquero alemán, Klaus Schwab. Klaus Schwab era un discípulo aventajado del recién, no tan recientemente fallecido, el gran Henry Kissinger. Sí. Un oráculo de la política exterior estadounidense. Sí. Y él creó esta organización que hoy reúne a los Bill Gates, los Jeff Bezos, la gente que más plata tiene en el planeta. Entonces, la gente que más plata tiene en cada país y que tiene conexiones e intereses políticos, es miembro de esa organización. Rishi Sunak, el que era primer ministro británico, era miembro, es miembro. Keir Starmer, el actual primer ministro británico, es miembro. Joe Biden, el actual presidente estadounidense, no solo es miembro, sino que él tomó como consigna de su gobierno una frase de aquel discurso del Príncipe Carlos, donde está hablando de reconstruir mejor. Que es lo que yo digo, que hay unas cosas, por ejemplo, por algo eliminado la lectura comprensiva del currículo, porque la palabra reconstruir tiene una palabra secreta, invisible ahí dentro. Entre el prefijo re y construir hay una palabra secreta que no se ve, pero está ahí. La palabra de porque tú para poder reconstruir tienes que destruir, y yo creo que estamos en esa etapa. Se destruyen las fronteras nacionales con el pacto migratorio, se destruyen el gobierno local entregándole a la OMS el poder de la salud pública, se cambian los signos nacionales, de ya no hay nacionalidad porque todos somos parte de un gran mercado de consumidores. Y ahora se le entrega el poder al jefe de las Naciones Unidas, pero ellos le llaman a esto un multilateralismo. No es, esto no es un gobierno mundial, esto no es el nuevo orden mundial. Esto no es nada malo, esto es algo muy bueno para ellos. Entendido. Ahora vamos entonces, don JC Malone, con el tema
de que usted analizaba muy bien en su artículo de Listín Diario sobre los símbolos patrios que no están presentes en los en el logo, por ejemplo, de la Presidencia de la República Dominicana. Hablemos de ese tema, como lo que usted, básicamente de lo que usted habla en el mismo. Fueron eliminados, no de la presidencia, sino de todos los actos oficiales. Okay. Ahí fue ahí una foto que yo la publiqué ayer en mi página de Facebook, que la tomé de la Presidencia de la República, donde está el viceministro de Industria y Comercio hablando de la cuestión de los combustibles. Y detrás lo que tiene son muchísimas miniaturas de esa cúpula, de ese dome, de lo que podría ser la cúpula del Palacio Nacional Dominicano o del Capitolio en Washington. Es el mismo diseño. Es una representación de lo que es el poder. Sí, podemos poner el logo. Ya nosotros no somos leales a ese símbolo, por lo que tiene ese escudo, con esos trabucos, y la bandera, y la Biblia, y la cruz, y Dios, patria y libertad. Nuevo símbolo. Ok. Y eso es lo que está dando, esas son las cosas que están pasando poco a poco, poco a poco. Porque, ¿qué te digo? Uh-huh. Yo creo que si tú le quitas a una nación su historia, su héroe, su símbolo, ya ahí no hay nación. Hay un grupo de gente que vive junta, pero no es una nación. Este logo, hay que apuntar esto, que luego del partido de gobierno llegar al poder, pues... No tengo audio. ¿Nos escucha ahora? ¿Nos escucha, don Malón? Ahora sí. Sí, okay. No, decía que hay que aclarar que esto fue un cambio de logo que se hizo precisamente en el año 2020 cuando llegó al poder Luis Abinader, porque el anterior logo de la Presidencia de la República por lo menos tenía los colores de la bandera dominicana. No. ¿Nos copia? Sí, yo escucho muy bien. ¿Me escuchas tú a mí? Sí. Sí, esto vino con Luis Abinader. Yo recuerdo que Danilo Medina una vez hizo un cambio en el logo, puso la bandera sola, como ondulando, pero le sacó el escudo y casi lo matan a picotazo. Se armó un berrinche y el tipo tuvo que darle para atrás y poner el escudo como estaba antes. Y ahora ya no hay ni escudo ni bandera y a nadie le importa. Sí, eso fue desde el DICOM. ¿Usted piensa, Malón, que esto tiene mucho que ver con la agenda pro-haitiana en la isla ejecutada desde Washington? De una manera estratégica y no simplemente una coincidencia, quizá, de la línea gráfica, qué sé yo. Coincidencias no hay en política. El poder nunca comete coincidencias. El poder planifica todo lo que va a hacer y en todo tiene un mensaje. Y el poder es muy eficiente porque nosotros podemos decir lo que queramos, pero cuando quieren algo lo logran. Y el ejemplo va a ser ahora el pacto fiscal. Eso es lo que el poder quiere, eso es lo que va a ocurrir. Entonces, cuando ellos no quieren algo, no lo hacen y pasan como ineficientes. Pero no son ineficientes, están cumpliendo una función. No quieren hacer eso. Yo no utilizaría el término de la agenda pro-haitiana, porque el pro-haitiano es uno, al frente tiene el anti-haitiano, y yo no voy a participar en ninguna de esas dos tendencias. Yo sí creo que es parte de la tendencia mundial, y recordemos que vivimos en el área de influencia de los Estados Unidos de América. Y si una cosa tiene Washington, es que le gusta unificar las cosas. Lo que ellos hacen, algunas de las cosas que ellos hacen, quieren que se hagan en nuestros países. Uh-huh. Nosotros estamos luchando contra las drogas, no porque nosotros queremos, ni porque las drogas nos hacen ningún daño, es porque Washington dice que lo hagamos. Eso también. Entonces, si Washington abrió su frontera y otras naciones del mundo han abierto su frontera, la de nosotros queda pendiente. Y ese es el gran pendiente que tiene el presidente Abinader, cómo balancear su imagen pública como patriota, como nacionalista, mientras cumple con los compromisos con el Foro Económico Mundial. Y esa agenda. Sí, entonces esto sí podría ser parte entonces de lo que está promoviendo Adriano Espaillat, que nosotros tenemos la información de una ley
que se titula La Cuenca del Caribe. No sé si usted tiene el conocimiento de esa ley que está promoviendo ese legislador estadounidense de ascendencia dominicana, donde se establece una especie de acuerdo entre los Estados Unidos y países del Caribe para unificar una política del continente americano, por lo menos, para la lucha contra el narcotráfico, la corrupción, etcétera. Entonces sería por ahí y no por el tema haitiano. No, y una cesión de fronteras marítimas, incluso de territoriales y también territoriales, que ahí está el tema sensible de nuestra frontera con la nación haitiana. Señores, están rediseñando el mundo. Y de hecho, vamos a ser honestos, sí. La isla está unificada. Oficiosamente. Está unificada porque cuando los capitales se unifican, los capitales son los que deciden lo que va a ocurrir en las sociedades. Y los capitales haitianos están asociados con los capitales dominicanos. Y si hay una asociación en la cúpula, esa cúpula va a decidir lo que va a hacer las bases. Y probablemente eliminar los símbolos patrios es una parte de ese proceso de adecuarnos a algo más. ¿Como adecuando a las nuevas generaciones a que acepten ese proceso de unificación? No, claro, porque ellos están creciendo sin ver ese escudo, sin ver esa bandera. Lo que ven es este dom, esta cúpula. Es decir, ellos son respetuosos y leales a ese símbolo del poder, no al escudo con el que nos criaron a nosotros. Y esa asociación de capitales, Malón, ¿usted entiende que se está dando ahora, tiene décadas, o ahora se agudizó? ¿Cómo nosotros podemos interpretar este movimiento que se ve como se siente un poco acelerado? Bueno, ¿qué tiempo tiene Gilbert Biggio como dueño de la gasolinera, como dueño de los puertos de Haití y de algunos de los dominicanos? Es decir, esto no es nuevo. Esto claro. Lo que pasa es que está saliendo a la luz ahora. No, y la ligación que tienen gente y funcionarios estratégicos de él con el gobierno de Luis Abinader, eso tampoco es secreto. Claramente. No, por ahí va mi pregunta. Mi pregunta iba por el tema de la injerencia directa, porque una cosa es el capital, por ejemplo, haitiano, un empresario como Biglio, ¿verdad? Super millonario de Haití que tenga negocio en Dominicana, y otra cosa es la injerencia directa que pudiera tener en los gobiernos de la República Dominicana. ¿Tenía esa misma injerencia, ese mismo tipo de negociación antes en el gobierno de Danilo, en el de Leonel, en el de Hipólito, que el que tiene con Luis Abinader? No tengo el conocimiento, no me atrevería a opinar sobre eso. Como tampoco he opinado sobre la ley aquella de Adriano. Sí, de la Cuenca del Caribe. En el fin de semana me voy a dedicar a estudiarla, a leerla, porque es un tema muy delicado. Sí. Entonces yo me cuido de hablar de cosas que no conoce. Mire, en varios artículos, de hecho, usted ha hablado sobre la ley 1-24. Y en torno a todo esto que estamos hablando, esa ley tan controversial, 1-24, ¿qué papel juega? Esto tiene mucho que ver también con el Foro Económico Mundial. Ok. Porque esto tiene su componente de censura. Esta gente va a luchar contra la noticia falsa. Y fíjense el mundo que estamos viviendo. Nada en ningún país del mundo, en ningún lugar del planeta, es más mentiroso que un político. Entonces, son precisamente los políticos, los mejores políticos, son los que ganan las elecciones, el que va a empezar a convertirse en policía para decidir qué es y qué no es verdad. Exacto. ¿Usted se imagina lo que es eso? Uh-huh. En Inglaterra hay gente presa porque han dicho cosas por una plataforma. Mira cómo trancan al tipo de Telegram. Uh-huh, exactamente. Y lo acusaron de muchísimas cosas. Sí, de proxeneta, de traficante de sustancias ilícitas, de todo. Todo lo que pasó por ahí. Porque no le da información a Estados Unidos ni a Occidente, a ellos. Eso es. Porque no le da información de los usuarios de Telegram. Es eso lo que pasa. O sea, porque él no violenta la ley en favor de exacto. Entonces, aquí lo que todo este poder en manos de un hombre, Luis Abinader, que además tiene todos los medios de poder
de control político del Estado, controla el Congreso, controla la Judicatura, y por ley ahora nosotros todos tenemos que delatar a papá, mamá o los hermanos o a tu mujer, porque la ley lo dice. ¿Y quién es el jefe directo de esa nueva DNI? El presidente Luis Abinader. Este señor tiene todos los poderes en las manos. No hay uno que se le escape. Por suerte, él es honesto y tal. Pero, ¿sería correcto, no. Malón, sería correcto inferir que a raíz de que la injerencia que tienen los Estados Unidos en la justicia dominicana a través del Ministerio Público y la independencia que tiene el Ministerio Público y como responde el Ministerio Público de Estados Unidos, el presidente a través del DNI y esta nueva ley quiso tener su propio instrumento de justicia para manejarlo más discrecionalmente? Esto más bien es como un SIM. El SIM que tenía Trujillo. Uh-huh. Esto es exactamente lo que es. Servicio de Inteligencia Militar. El DNI se nutre de la inteligencia de todas las otras, todos los otros institutos armados. Y es por ahí que va la cosa. Es centralizar la labor de inteligencia al servicio del presidente, y lo que él quiera saber lo averigua, o usted va a eso. Exactamente, y lo controla por ahí sin tener que, omitiendo algunas burocracias y eventualmente derechos. Y cuando Trujillo lo hacía, estaba muy mal hecho, pero ahora lo va a hacer Abinader legalmente. Por eso hay un sistema que tiene más poder que Trujillo. Exacto. Increíble. Don Yaisi Malón, otra pregunta, y esto es ya de acuerdo a sus vivencias, de acuerdo a lo que usted puede palpar. Los dominicanos en la diáspora, específicamente en Estados Unidos, con lo que usted se ha rozado, lo que usted ha podido analizar, lo que usted ha podido ver, ¿apoyan a Luis Abinader? ¿Están al tanto, por lo menos tangencialmente, de lo que usted está exponiéndonos aquí? Bueno, fíjate, estamos viviendo en un mundo donde la memoria colectiva y la individual no almacena más de 48 horas. Lo que pasó la semana pasada, eso es historia patria. Lo que pasó el mes pasado, eso es prehistoria. Con el aceleramiento del deterioro de las condiciones económicas de todo el mundo, aquí en los Estados Unidos y allá, nadie tiene tiempo para otra cosa que no sea para sobrevivir. Es decir, las 24 horas del día estamos metidos en el afán de buscar la comida, de buscar la plata, la renta, de buscar. Y no tenemos tiempo. Solo gente como ustedes y como yo que sacamos algún tiempo y hemos hecho de esto nuestro trabajo. Pero aún haciendo todo el esfuerzo que hagamos para traer la verdad a la luz, a la gente no le importa, porque la gente lo que necesita es plata. Uno para comer, otro para el teteo, otro para... Ustedes me entienden. Esa búsqueda constante, a nadie le deja tiempo a nada. Y Abinader vendió su imagen de que es un hombre honesto y transparente. Y logró desacreditar a la oposición de manera tal que no se sabe quién podrá ser el que lo va a sacar de ahí por votos. Y está también atormentado aquí, que eso le da... Yo no dudo que en el 28 le pidamos que por favor se quede, porque no hay más nadie que pueda resolver esta difícil situación en la que nos encontramos. Así es, eso comulga con mi interpretación, con mi análisis de eso. O sea, nueva vez por aclamación y vamos a vivir los 12 años de Luis Abinader. Y fíjate cómo 12, él está hilvanando la... Y cómo él está metiéndose en el inconsciente colectivo del dominicano. Uh-huh. Abinader acaba de perder 200 millones de pesos en estos 4 años que no gobernó. Oh, sí, exacto, su declaración jurada de bienes. Ok, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué figura relevante de la historia dominicana perdió dinero de los negocios de su familia por estar en política? Juan Pablo Duarte. Ok. Este afán de reformar la Constitución
las figuras relevantes de la política postguillista de nuestro grupo. Juan Bosch. Exacto. Hizo una constitución, no se sabe dónde está, la desaparición hasta del Congreso. Yo, cuando estuve cubriendo el Congreso hace unos años, ya yo llevo más de 30 aquí, busqué todos los vericuetos, todos los archivos, toda parte, no aparece la constitución de Juan Bosch. Quizá alguien la tenga por ahí, porque yo no la encontré, yo la buscaba. Juan Bosch, Joaquín Balaguer hizo su constitución, Leonel Fernández hizo su constitución. Falta la de Luis Abinader. Entonces, el tipo piel de plata, como Juan Pablo Duarte, y también el gran reorganizador del Estado Dominicano. Uh-huh. Estamos ante un grande hombre, sin ninguna duda. Mi madre. Don JC, gracias por estar con nosotros en La Quinta Pata. Lo voy a comprometer para que en otra ocasión hablemos de las elecciones de los Estados Unidos, por favor, porque... Sobre La Quinta Pata te voy a decir. Ajá. Que unos amigos y amigas me acusan de ser el padre de lo que yo le he dado que llamar la pentagonología felina. Que es el arte de buscarle la quinta pata al gato. Entonces, ustedes están muy, muy activos en la pentagonología felina. Me siento muy orgulloso de ustedes. Gracias, muchísimas gracias. Pero lo vamos a comprometer para que hablemos en otro corte de las elecciones de los Estados Unidos, porque eso no solamente que toca a República Dominicana, sino que toca al mundo completo, diría yo, ¿no? Toca al mundo y no se ve bien. Exactamente, toca al mundo y no se ve bien. Qué bueno quedó eso. Gracias, don JC Malone. Esta es La Quinta Pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda activar campanita, darle a me gusta y compartir.